Muy buenos días, señor presidente del Congreso de la República de Guatemala, Rudy Rivera Estrada, señores diputados miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, honorables colegas parlamentarios de Guatemala y de los países amigos que nos visitan, señora diputada Guadalupe Valdés, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, señor Luis Enrique Monterroso, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República de Guatemala, señor Raúl Benítez, subdirector general representante regional de FAO para América Latina y el Caribe, señora Patricia Palma, directora ejecutiva de PESAN, señor Miguel Ángel Encinas, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, distinguidos funcionarios del Estado de Guatemala, distinguidos representantes de las diferentes instituciones en la lucha contra el hambre, excelentísimos y honorables representantes de las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Guatemala, distinguidos invitados especiales, amigos de la prensa nacional e internacional, damas y caballeros. Quiero iniciar dando una especial bienvenida a los diputados miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y al equipo coordinador del PREN por todo el esfuerzo que hemos realizado para llevar a cabo este tercer foro del Frente Parlamentario. Les agradezco por reconocer al Frente de Guatemala como nuevo miembro de la instancia internacional y por haber depositado su confianza en nosotros para organizar este magno evento. Como país sede, hemos puesto todo nuestro empeño y dedicación para que este foro sea todo un éxito. Muestra de ello es estar el día de hoy aquí, acompañado por representantes del organismo ejecutivo, legislativo, sociedad civil, sector privado y de los diferentes partidos políticos, todos unidos y comprometidos en la lucha contra el hambre y la desnutrición, dándoles la bienvenida. El organismo ejecutivo, representado por el licenciado Monterroso y los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, el sector privado, a través de las diferentes cámaras y empresas que nos han apoyado para la organización de este evento, resaltando que su enfoque de responsabilidad social e empresarial se desarrolla con una visión de seguridad alimentaria y nutricional. Las organizaciones sociales, con las representaciones de campesinos, pueblos indígenas, iglesia católica, iglesia evangélica, sindicatos, sector académico, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, organizaciones de mujeres y organismos de investigación social. Los partidos políticos a través del Foro Permanente de Partidos Políticos y el organismo legislativo a través de la Junta Directiva, la Comisión de Seguridad Alimentaria y el Frente Parlamentario contra el Hambre Nacional. Quiero aprovechar la oportunidad también para expresar un agradecimiento muy especial al Presidente del Congreso de la República de Guatemala, al Gobierno Federal de Brasil, a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, a PRESANCA y a la FAO por su apoyo, para que este tercer foro sea una realidad. Asimismo, quiero agradecer los valiosos aportes de UNICEF, PMA, Unión Europea, OPS-OMS, Fundación Tigo, CAPCORP, Cofiño Estal y la Cámara Empresarial de Comercio de Guatemala, así como al relator especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, por compartir el informe de acontecimientos recientes, experiencias, lecciones aprendidas y desafíos encontrados en la aplicación del derecho a la alimentación a nivel nacional en América Latina y el Caribe. Finalmente, agradezco a los 55 diputados guatemaltecos que se han integrado al Frente Parlamentario contra el Hambre
por demostrar el interés y la voluntad política de hacer de la lucha contra el hambre y la desnutrición una prioridad de su quehacer legislativo, y estoy convencido que cada vez seremos más. Además, estoy convencido que la lucha del frente está apenas empezando y que pronto libraremos batallas de gran relevancia que nos permitirán alcanzar los objetivos que nos trazamos. Quiero contarles que el camino para conformar un frente parlamentario nacional no ha sido tarea fácil. Basta con hacer memoria y tener que remontarse al año 2005 para recordar la cumbre latinoamericana sobre el hambre crónica celebrada aquí en el país, que da vida a esta iniciativa de América Latina y el Caribe sin hambre. En esta iniciativa se contemplaron una serie de acciones que propiciaron las condiciones coyunturales para que en su momento en el país se formulara tanto la política como la ley en seguridad alimentaria y nutricional. Dentro de esta iniciativa se contempló también la creación de frentes parlamentarios contra el hambre nacionales, y a pesar de que en el país somos promotores desde el 2005, no es hasta este año que se logra conformar el frente parlamentario gracias a la voluntad de los diputados de la Comisión de Seguridad Alimentaria, quienes hoy también me acompañan y a quienes les doy un gran agradecimiento. A pesar que desde hace 7 años contamos con un buen marco normativo en relación al tema, los guatemaltecos hemos fallado en su cumplimiento y en su implementación. El día de hoy, 30 de agosto de 2012, Guatemala continúa siendo el país con los mayores índices de desnutrición crónica de Latinoamérica y el Caribe, y el número 4º o 6º, dependiendo la fuente, a nivel mundial. 1 de cada 2 niños padece de desnutrición en el país, y el área de Occidente es la más afectada, principalmente en las poblaciones rurales e indígenas. Además de estos terribles indicadores que señalaba, el 80% de la población sufre de inseguridad alimentaria y nutricional a todo nivel socioeconómico. Estos datos que mencionaban se traducen, según un informe de UNICEF y del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en la pérdida de 66 millones de quetzales al día para los guatemaltecos, o su equivalente en 8 millones de dólares que perdemos al día. Esto tiene su incidencia en salud, en educación y, por supuesto, en la baja productividad del país. En cambio, se señala en el mismo estudio, podríamos estar invirtiendo de forma transparente y focalizada 3.25 millones de quetzales en su prevención al día, es decir, 400 mil dólares de los Estados Unidos de América aproximadamente. Por tanto, este es uno de los grandes retos que asumimos en el Frente Nacional en relación a la asignación presupuestaria. A pesar de lo mencionado anteriormente, reconozco que por primera vez el tema está siendo realmente priorizado en la agenda de un gobierno en el país, y que ha tenido una gran capacidad de socializar la problemática y sensibilizar a la población para que el combate al hambre y la desnutrición sea el objetivo común que nos una a todos. Es a este esfuerzo que nos sumamos los parlamentarios guatemaltecos al apoyar el actual plan del gobierno, que tiene como meta reducir 10 puntos porcentuales de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años al finalizar sus 4 años de gobierno. Y por ello, en la Comisión de Seguridad Alimentaria, desde febrero, hemos firmado este pacto con el gobierno, denominado Hambre Cero. Como lo he expresado en numerosas ocasiones, los diputados tenemos toda la voluntad de apoyar al gobierno en el desarrollo de este plan, pero este tiene la responsabilidad de que sus palabras y discursos se transformen en acciones, priorizando las intervenciones de Hambre Cero
en la población que más lo necesita, y ejecutando de forma eficiente y transparente el gasto en la materia. La implementación de Hambre Cero de forma objetiva y técnica es de interés de toda la nación. Si bien el Frente Parlamentario contra el Hambre de Guatemala tiene tan solo 6 meses de existencia, hemos dado algunos pasos importantes para que este tenga relevancia y pueda incidir en la política nacional. Para ello, ya hemos firmado convenios con UNICEF, con la Instancia de Consulta y Participación Social INCOPAS, con Acción Ciudadana, Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional y con el Foro Permanente de Partidos Políticos. Asimismo, estamos trabajando en otros apoyos necesarios para el fortalecimiento de nuestro trabajo como parlamentarios que nos permitan alcanzar los objetivos que nos hemos trazado como Frente y sobre los cuales me permito mencionar algunos. La sensibilización y socialización de la problemática de la inseguridad alimentaria y nutricional. La participación activa en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La presentación de iniciativas de ley en la materia. La promoción de una adecuada asignación de recursos financieros. La fiscalización en la ejecución de los recursos públicos y en la priorización de las intervenciones del Plan Hambre Cero. La constitución de un órgano técnico de estudio y conocimiento en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. La generación de diálogos para la búsqueda de consensos y elaboración de soluciones a la problemática. Y la articulación al interior del Congreso de la República con las diferentes comisiones legislativas de trabajo. En cada uno de estos objetivos ya tenemos algunos avances importantes, los cuales me permito enunciar a continuación. Ya hemos presentado 3 iniciativas de ley y estamos en discusión para la presentación de una ley marco del derecho a la alimentación, para lo cual hemos creado una mesa de apoyo técnico y una mesa de diálogo social. La formulación de un marco normativo complementario en el país debe de ser una de nuestras prioridades. Bajo este análisis y discusión legislativa, pretendemos abordar los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional de tal forma que encontremos propuestas para mejorar, por mencionar algunos temas, la alimentación infantil complementaria, la lactancia materna, el acceso y saneamiento de agua, las microfinanzas, la fortificación de alimentos, la fiscalización y rendición de cuentas, la gestión por resultados, la participación ciudadana, el principio de no discriminación, el enfoque de género, la producción agrícola, los sistemas de información y la gestión municipal. En relación a la fiscalización en la ejecución de los programas de gobierno, es importante recalcar que juega un papel fundamental en este combate. Por ser un problema multicausal, el monitoreo de las acciones, instituciones, presupuestos y demás elementos involucrados debe de realizarse desde una perspectiva amplia e integral. En este sentido, hemos delimitado a grandes rasgos los esfuerzos del Frente en su labor de fiscalización a mediano y largo plazo, los cuales se centrarán en dilucidar de forma técnica si el 100% de la implementación del Pacto Hambre Cero puede cumplir con el objetivo de reducir los 10 puntos porcentuales de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. En analizar de forma anual el presupuesto asignado en materia de seguridad alimentaria y nutricional para identificar la priorización del gasto y si éste responde a una base técnica. En evaluar la ejecución presupuestaria como medida de presión para la implementación eficiente de las intervenciones del Plan Hambre Cero. En analizar cada uno de los componentes de Hambre Cero, evaluando la priorización, calidad del gasto, la eficiencia en su implementación, el nivel de transparencia y el monitoreo de resultados. En identificar los puntos centrales de la debilidad institucional.
y en coordinar con las autoridades de los municipios priorizados en este plan para que la participación local sea tomada en cuenta, pues son ellos quienes pueden evaluar de mejor forma esta ejecución. Esta fiscalización y evaluación nos permitirá identificar puntos institucionales débiles y si los programas realmente están funcionando, además de darnos elementos que nos permitan no solo señalar lo que no se está haciendo bien, sino también poder proponer modificaciones para que se cumplan con los objetivos de la forma más pronta y eficiente. Por otra parte, en el Congreso de la República, bajo la visión horizontal de la problemática, ya hemos acordado con más de 6 comisiones legislativas que dediquen parte de su plan de trabajo anual al tema, lo que nos permitirá que sea una prioridad dentro de nuestra agenda legislativa. Estas comisiones que actualmente están apoyando este esfuerzo son la Comisión de Transparencia, de Medio Ambiente, de Salud, de Derechos Humanos, de Gobernación y desde luego la de Seguridad Alimentaria. No obstante el esfuerzo de las distintas comisiones, consideramos de vital importancia fortalecer instancias como este frente, tomando en cuenta que cada año en el Congreso de Guatemala debemos de elegir a los presidentes de la comisión y que podría significar una dificultad para continuar con los planes a mediano y largo plazo dentro de una misma legislatura. En conclusión, sabemos que será un largo proceso el que nos espera, pero hoy más que nunca, en una coyuntura en la que la población ya entiende el tema, que los funcionarios cada día comprenden mejor la profundidad y dimensión de la problemática, tenemos las condiciones para sacar adelante este ambicioso proyecto. A partir de ahora, este será un esfuerzo en conjunto y coordinado. Solo unidos, trabajando bajo una misma causa, daremos respuesta y lograremos superar este enorme reto que nos espera. Agradezco nuevamente el esfuerzo que han hecho todos por estar aquí, por la confianza que depositaron en nosotros para organizar tan importante evento para nuestra región. Espero que este foro nos permita obtener resultados tangibles que beneficien a la población vulnerable de todos los países involucrados y que sirva como un ejemplo de coordinación y cooperación regional para dar una respuesta integral a la problemática de la inseguridad alimentaria y nutricional que en otras regiones del mundo también padece. Termino haciendo una propuesta al Congreso de la República de Guatemala y que hago extensiva a todos los países representados aquí el día de hoy. Que sea uno de los puntos de la declaración de este foro poner en marcha el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través del cual el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional, entre otros, serán derechos justiciables y por tanto los estados tendrán responsabilidad ante las constantes violaciones a los mismos. Demostremos que los países de Latinoamérica y el Caribe podemos liderar este proceso a nivel internacional, manifestando que el derecho a la alimentación es un tema prioritario. La entrada en vigor de este controvertido protocolo será un paso histórico en la lucha por fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos. Muchísimas gracias.